Preparar el voltímetro digital para comprobar el voltaje, insertando la clavija de la punta de pruebas negra en el puerto de entrada común y la clavija de la punta de pruebas roja en el puerto de entrada Voltios Omnios. Gira el botón y selecciona el modo Voltaje en corriente continua. La lectura del voltímetro debería ser cero. Algunos voltímetros detectarán automáticamente la escala de voltaje correcta. En otros voltímetros deberás establecer la escala de voltaje antes de utilizar el aparato. Coloca la punta de pruebas negra en el terminal negativo de la batería que está marcado con un signo menos. Y coloca la punta de pruebas roja en el terminal positivo de la batería que está marcado con un signo más. Anota la lectura del voltaje de la batería. Con el voltímetro conectado a la batería desconecta el sistema de encendido. Generalmente es suficiente desconectar la clavija de alimentación de la bobina para asegurarse de que el vehículo no se pondrá en marcha cuando se haga funcionar el motor con el motor térmico de arranque, lo que se conoce como arranque del motor. Escoge el método adecuado para el tipo de encendido del vehículo en el que estás trabajando. En los vehículos más modernos es mejor permitir que la chispa de encendido que se genera al hacer contacto en el motor tenga algún lugar seguro alternativo al que dirigirse. Arranca el motor mientras al mismo tiempo observas el voltaje que aparece en la pantalla del voltímetro. Esta prueba comprueba el circuito del motor de arranque en caso de una caída de tensión y es una buena indicación del estado del voltaje del circuito del motor de arranque. Si la lectura se mantiene por encima de los 10,25 voltios, el sistema está en buen estado. Si la lectura está por debajo de los 10,25 voltios, puede indicar un fallo en el sistema de arranque y es necesario llevar a cabo más comprobaciones. Si el voltaje que llega al terminal del solenoide del motor de arranque es suficiente, el problema puede estar en el motor eléctrico o en su cableado. Si la prueba original indicaba un voltaje normal, pero un arranque lento o inexistente, será necesario revisar el sistema del motor y sus conexiones. Si el piñón motriz sigue saliéndose del engranaje del volante del motor, comprobar si existe en el solenoide algún cable a masa externo roto o suelto. Sustituir el cable roto o volver a conectar el que se haya soltado. Coloca el amperímetro en el circuito para medir el amperaje en el cable positivo o en la masa del motor de arranque. Con el amperímetro en su lugar, presiona el interruptor de encendido. Si el amperaje es excesivo según las especificaciones del fabricante, es probable que el motor tenga un funcionamiento incorrecto. Antes de cambiar el motor de arranque, comprueba el estado del motor térmico para asegurarte de que gira sin problemas. Un motor térmico en malas condiciones podría provocar que el motor de arranque trabajase más y podría haber sido dañado por las malas condiciones del motor térmico.